Señor, abre mis labios. Entra en la presencia del Señor con aclamaciones. Entra en la presencia del Señor con aclamaciones. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Entra en la presencia del Señor con aclamaciones. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar porque él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Entra en la presencia del Señor con aclamaciones. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Entra en la presencia del Señor con aclamaciones. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Meribá, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Entra en la presencia del Señor con aclamaciones. Durante 40 años aquella generación me repugnó y dije: es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Entra en la presencia del Señor con aclamaciones. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Entra en la presencia del Señor con aclamaciones. Señor, tú me llamaste para ser instrumento de tu gracia, para anunciar la buena nueva, para sanar las almas. Instrumento de paz y de justicia, pregonero de todas tus palabras, agua para calmar la sed hiriente, mano que bendice y que ama. Señor, tú me llamaste para curar los corazones heridos, para gritar en medio de las plazas que el amor está vivo, para sacar del sueño a los que duermen y liberar a los que duermen.
pediste como hermanos. Señor, me quieres para abolir las guerras y aliviar la miseria y el pecado, hacer temblar las piedras y ahuyentar a los lobos del rebaño. Amén. Despierta tu poder, Señor, y ven a salvarnos. Pastor de Israel, escucha, tú que guías a José como a un rebaño. Tú que te sientas sobre querubines, resplandece ante Efraín, Benjamín y Manasés. Despierta tu poder y ven a salvarnos. Oh Dios, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve. Señor Dios de los ejércitos, ¿hasta cuándo estarás airado mientras tu pueblo te suplica? Le diste a comer y a dormir, a beber lágrimas a tragos. Nos entregaste a las disputas de nuestros vecinos, nuestros enemigos se burlan de nosotros. Dios de los ejércitos, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve. Sacaste una vid de Egipto, expulsaste a los gentiles y la trasplantaste. Le preparaste el terreno y echó raíces hasta llenar el país. Su sombra cubría las montañas y sus pámpanos los cedros altísimos. Extendió sus sarmientos hasta el mar y sus brotes hasta el gran río. Porque has derribado su selva para que la saquen los viandantes. La pisoteen los jabalíes y se la coman las animales. Dios de los ejércitos, vuélvete, mira desde el cielo, fíjate, ven a visitar tu viña. La cepa que tu diestra plantó y que tú hiciste vigorosa. La han talado y la han prendido fuego, con un bramido hazlos perecer. En tu mano proteja algo escogido, al hombre que tú fortaleciste. No nos alejaremos de ti, danos vida para que invoquemos tu nombre. Señor Dios de los ejércitos, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu. Despierta tu poder, Señor, y ven a salvarnos. Anunciad a toda la tierra que el Señor hizo proezas. Te doy gracias, Señor, porque estabas airado contra mí. Cesado tu ira y me has consolado. Él es mi Dios y Salvador, confiaré y no temeré, porque mi fuerza
fuentes de la salvación. Aquel día diréis, dad gracias al Señor, invocad su nombre. Contad a los pueblos sus hazañas, proclamad que su nombre es excelso. Daniel, ay, Señor, que hizo proezas, anunciadlas a toda la tierra. Gritad jubilosos, habitantes de Sion, que grande es en medio de ti, el Santo de Israel. Gloria a Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Anunciada toda la tierra que el Señor hizo proezas. Aclamad a Dios nuestra fuerza, dad vítores al Dios de Jacob. Acompañad a tocar los banderos, las cítaras templadas y las arpas, tocad la trompeta por la luna nueva, por la luna llena que es nuestra fiesta. Porque es una ley de Israel, un precepto del Dios de Jacob, una norma establecida para José al salir de Egipto. Oigo un lenguaje desconocido, retire sus hombros de la cara y sus manos dejaron la respuesta. Clamaste la aflicción y te libré, te respondí oculto entre los truenos, te puse a prueba junto a la fuente de Meribah. Escucha, pueblo mío, doy testimonio contra ti, ojalá me escuchases, Israel. No tendrás un Dios extraño, no adorarás un Dios extranjero. Yo soy el Señor Dios tuyo, que te saqué del país de Egipto. Abre tu boca y yo la saciaré. Pero mi pueblo no escuchó mi voz, Israel no quiso obedecer. No se entregué a su corazón obstinado, para que él tuviese según sus antojos. Ojalá me escuchase mi pueblo y caminase Israel por mi camino. En un momento humillaría a sus enemigos y volvería mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen al Señor te adularían y su suerte quedaría fijada. Te alimentaría con flor de harina, te saciaría con miel silvestre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aclamad a Dios nuestra fuerza. De la carta a los Romanos. El reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Pues el que en esto sirve a Cristo
es grato a Dios y acepto a los hombres. Por tanto, trabajemos por la paz y por nuestra mutua edificación. Velando medito en ti, Señor. Velando medito en ti, Señor. Porque fuiste mi auxilio. Medito en ti, Señor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Velando medito en ti, Señor. Anuncia, Señor, la salvación a tu pueblo y perdónanos nuestros pecados. Bendito sea el Señor Dios de visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Bendigamos a Dios nuestro Padre, que mira siempre con amor a sus hijos y nunca desatiende sus súplicas, y digámosle con humildad. Ilumínanos, Señor. Ilumínanos, Señor. Te damos gracias, Señor, porque nos has iluminado con la luz de Jesucristo. Que esta claridad ilumine hoy todos nuestros actos.
Ilumínanos, Señor. Que tu sabiduría nos dirija en nuestra jornada, así andaremos por sendas de vida nueva. Ilumínanos, Señor. Ayúdanos a superar con fortaleza las adversidades y haz que te sirvamos con generosidad de espíritu. Ilumínanos, Señor. Dirige y santifica los pensamientos, palabras y obras de nuestro día y danos un espíritu dócil a tus inspiraciones. Ilumínanos, Señor. Dirijamos ahora todos juntos nuestra oración al Padre y digámosle: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. A ti, Señor, que eres la luz verdadera y la fuente misma de toda luz, te pedimos humildemente que, meditando fielmente tu palabra, vivamos siempre en la claridad de tu luz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Salve, oh Reina, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Aquí salvamos, esperados y condenados, a ti suspiramos, viviendo y muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh pía, oh dulce Virgen María. No ha hecho cosa igual con las demás naciones. Oremos. Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión
profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Thank you.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Thank you.
Dios y Padre nuestro, que para gloria tuya y salvación del género humano constituiste a Cristo sumo y eterno sacerdote, concede al pueblo redimido con su sangre, por la participación en este memorial, experimentar el poder de la cruz y la resurrección de tu Hijo, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro del profeta Oseas. Cuando Israel era niño, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo, dice el Señor. Pero mientras más lo llamaba, más se alejaba de mí. Ofrecía sacrificios a los dioses falsos y quemaba ofrendas a los ídolos. Yo fui quien enseñó a andar a Efraín, yo quien lo llevaba en sus brazos, pero no comprendieron que yo cuidaba de ellos. Yo los atraía hacia mí con los lazos del cariño, con las cadenas del amor. Yo fui para ellos como un padre que estrecha a su criatura y se inclina hacia ella para darle de comer. Mi corazón se conmueve dentro de mí y se inflama toda mi compasión. No cederé al ardor de mi cólera, no volveré a destruir a Efraín, pues yo soy Dios y no hombre, yo soy el santo que vive en ti y no enemigo a la puerta. Palabra de Dios. Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio
según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo envió Jesús a los 12 con estas instrucciones: vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos. Curen a los leprosos y demás enfermos. Resuciten a los muertos y echen fuera a los demonios. Gratuitamente han recibido este poder. Ejérzanlo, pues, gratuitamente. No lleven con ustedes en su cinturón monedas de oro, de plata o de cobre. No lleven morral para el camino, ni dos túnicas, ni sandalias, ni bordón, porque el trabajador tiene derecho a su sustento. Cuando entren en una ciudad o en un pueblo, pregunten por alguien respetable y hospédense en su casa hasta que se vayan. Al entrar, saluden así: que haya paz en esta casa. Y si aquella casa es digna, la paz de ustedes reinará en ella. Si no es digna, el saludo de paz de ustedes no les aprovechará. Y si no los reciben o no escuchan sus palabras, al salir de aquella casa o de aquella ciudad, sacudan el polvo de los pies. Yo les aseguro que el día del juicio, Sodoma y Gomorra serán tratadas con menos rigor que esa ciudad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Sentados. Escúchanos, Pastor de Israel. Es la voz que el salmista eleva para pedir la misericordia, para pedir este amor paterno de Dios, del cual en la primera lectura hemos escuchado una extraordinaria elegía. El Dios de Israel, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, saca a Israel de Egipto. Y la figura de este pueblo al que se refiere como niño nos hace pensar en esta ternura paterna, como el texto lo refiere. Cuidados que van mucho más allá de lo que el pueblo después habrá de responder. Hemos estado escuchando en la primera lectura estos días del libro de Oseas cómo el pueblo, lleno de infidelidad y no consciente del amor paterno de Dios, se ha dedicado a otro tipo de cuestiones. Ha fabricado ídolos, ha sido infiel, ha quemado incienso a otras deidades. Pero la nota característica de Dios como Padre es justamente lo que al final del texto se nos propone: mi corazón se conmueve dentro de mí y se inflama toda mi compasión. Porque este Dios que es papá, que es padre bueno, no puede tener sentimientos negativos contra su hijo, el pueblo, pese a que no se ha portado tan bien. Por esto, cuando el pueblo alcanza a referirse a Dios y el salmista asume este canto, le dirá: escúchanos, Pastor de Israel. Señor Dios de los ejércitos, vuelve tus ojos, mira tu viña, visítala. En la primera lectura ayer escuchábamos justamente esta imagen de que la viña es una viña florida, una viña rica, porque es lo que Dios le ha dado a su pueblo, la riqueza espiritual, porque ama profundamente al pueblo.
Si tuviéramos alguna duda acerca de este amor, podríamos pasar al texto del Evangelio. Porque cuando el Señor Jesús manda a los doce a predicar, ayer escuchábamos el tema de la elección de los doce, ahora viene el envío. Entendemos que este Señor ha dotado a los apóstoles y a su comunidad de una categoría impresionante de dones espirituales para poder anunciar el reino, para poder hacer presente el reino. Para ir y proclamar, el Señor los ha dotado entonces de una capacidad para curar leprosos, enfermos varios, resucitar muertos, echar fuera a los demonios. Y esto nos habla justamente del Dios Padre bondadoso que enriquece a su pueblo, que enriquece a su viña, a su iglesia. Habrá que entender, por lo tanto, ahora un poco, teniendo en cuenta lo que Dios nos ha dado, qué es lo que nosotros podemos darle. Hemos recibido gratuitamente y los apóstoles han recibido un don que habrán de entregar gratuitamente. Pero todos, por la capacidad que Dios nos ha dado desde el bautismo, nos ha dotado de dones espirituales y preternaturales para comunicarnos con Él, para estar en unión con Él, pero también para, haciendo iglesia, haciendo comunidad, ayudar a los demás. Será por lo tanto necesario que, haciendo a un lado lo que nos pueda alejar de Dios, haciendo a un lado aquellas prerrogativas egoístas, a lo mejor de querer quemar incienso a otros dioses, me refiero pues a lo mejor preocupados por el tener, por el poder, por el placer, seamos capaces de levantar los ojos a Dios, buscarlo incesantemente, decirle como hemos repetido con el Salmo, ven Señor a salvarnos y a hacer presente entre nosotros este reino de gloria. Pidamos al Señor que nos dé la gracia de entender su plan de salvación y los invito a que en este momento guardemos un instante de silencio y hablemos con el Señor desde lo profundo del corazón. Presentemos con toda humildad nuestras súplicas al Padre que está en el cielo. Para que el Señor conceda la unidad a los cristianos, oremos. Te rogamos, Señor. Para que desaparezca el odio en el mundo, oremos. Te rogamos, Señor. Para que el Señor fortalezca a los débiles y alivie a los ancianos, oremos. Te rogamos, Señor. Para que admita a nuestros difuntos en la asamblea de los santos, oremos. Te rogamos, Señor. Para que nuestro trabajo de hoy sea provechoso a nuestros hermanos, oremos. Te rogamos, Señor. Escucha, Señor, nuestras plegarias, y ya que sin ti nada podemos, fortalécenos constantemente con tu protección, por Jesucristo nuestro Señor.
en el momento. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Señor, participar dignamente en estos misterios, porque cada vez que se celebra el memorial de este sacrificio, se realiza la obra de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, ya que por la unción del Espíritu Santo constituiste a tu unigénito pontífice de la nueva y eterna alianza, y en tu designio salvífico has querido que su sacerdocio único se perpetuara en la Iglesia. En efecto, Cristo no solo confiere la dignidad del sacerdocio real a todo su pueblo santo, sino que con especial predilección elige a algunos de entre los hermanos y mediante la imposición de las manos los hace partícipes de su misterio de salvación, a fin de que renueven en su nombre el sacrificio redentor, preparen para tus hijos el banquete pascual, fomenten la caridad en tu pueblo santo, lo alimenten con la palabra, lo fortifiquen con los sacramentos y consagrando su vida a ti y a la salvación de sus hermanos, se esfuercen por reproducir en sí mismos la imagen de Cristo y te den un constante testimonio de fidelidad y de amor. Por eso, Señor, con todos los ángeles y santos, te alabamos, cantando llenos de alegría. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor,
el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, Señor. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo el Cardenal Norberto, sus obispos auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles, San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación,
mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Los hermanos.
De pie. Oremos por la participación de este sacrificio que tu Hijo nos mandó ofrecer en conmemoración suya. Te rogamos, Señor, que unidos a Él seamos una oblación perenne. Por Jesús, que vive y reina por los siglos de los siglos.
sanarás.